Saludos amigos, aquí estamos en otro video de Flickr. Esta vez vamos a tocar una herramienta del banco de trabajo de Sketcher, el cotizador. Y la herramienta que vamos a comentar ahora en este video va a ser la polilínea. Me motivó a hacer este pequeño tutorial, este corto tutorial, porque me parece que puede estar siendo subutilizado por mucha gente, ¿no? Que a lo mejor solamente hace esto que está acá, una línea o un segmento de recta unido por los vértices. Y esto tiene otras cosas que son muy, pero muy útiles. Vamos a verla. Entonces, la idea es la siguiente, que nos vamos al cotizador. ¿Sí? Podemos ir al banco de trabajo cotizador o si aparece porque estamos haciendo un croquis en el Power Design, también un cuerpo de Power Design también sirve. Entonces, vamos a crear aquí un croquis. Voy a crearlo en el plano XY. Por defecto, y aquí vamos a empezar a hacer las pruebas. Para acceder a la herramienta polilínea le podemos dar aquí un clic simplemente, pero fíjense que si lo dejamos allí nos da la información de que también con las letras, si pulsamos G y luego M, también aparece la polilínea, pues, ¿sí? La herramienta la podemos usar. Entonces, por ejemplo, acá yo le voy a dar G y M y ahí tenemos la polilínea. Entonces, el primer modo, esto tiene varios modos, y el primer modo que tiene es el de unir vértices con un segmento de recta. Esto es, si yo creo un punto por acá, que va a ser un vértice, y en cualquier otra parte creo otro vértice, ¿sí? Entonces se unen este con este. Y fíjense que sigue activa la polilínea, ahí tiene el iconito, ¿no? Ajá. Fíjense que también aparece, dependiendo si lo orientamos de algunas formas, entonces puede aparecer la restricción de que esté horizontal o vertical. Okay, eso también hay que tenerlo en consideración. Estos vértices, estos puntos que estamos utilizando en la polilínea, pueden ser puntos de cualquier parte del libre, de donde estamos haciendo el croquis, o pueden ser puntos que ya estén creados, por ejemplo, algo así como esto, ¿está? Ok, vamos al segundo modo. Este es el primer modo, el modo que tiene por defecto. El segundo modo, y todos los modos se van accesando así, colocándole la letra M, pulsamos una vez la letra M, y entonces el segundo modo que nos aparece es el de dibujar un segmento de recta perpendicular a lo que ya hayamos dibujado anteriormente. Y lo que hayamos dibujado, aunque esto se llama polilínea, a lo mejor alguien puede pensar en segmentos de recta. Esto también tiene arcos de circunferencia. Entonces, bueno, si tengo un segmento de recta allí, el modo que tengo en este momento es el de dibujar otro segmento de recta perpendicular al anterior. Y aunque esto se ve allí, digamos, como una L, no va a dibujar la L, sino va a ser simplemente un segmento de recta. ¿Está? El que va desde aquí hasta este punto. Esta otra parte de acá nos puede ayudar en otro momento, ¿no? Si quisiéramos hacer algo como esto. Pero solamente va a dibujar esta parte que está de aquí hasta acá. Donde coloquemos esto, en este momento que no tenemos más nada, no va a influir. Entonces, tenemos ese modo y le damos un clic. El siguiente modo lo que hace es crea un segmento de recta tangente a lo que tengamos, lo que habíamos dibujado previamente, ¿no? En este caso es un segmento de recta. Si lo doy M, tengo el perpendicular. Y si le doy M otra vez, ahora tengo el tangente. En este caso, vamos a crear un segmento de recta paralelo. Entonces, lo tengo por acá y le doy M y ahí tengo. No, es que no le di, vamos aquí. Está aquí y le doy un clic. En lugar de darle clic, le di a la M. Y tengo el otro segmento. El otro modo que aparece, ¿cuál es? Es el de dibujar arcos. Y el de dibujar arcos, el primer modo que aparece para dibujar arcos es que sea tangente a lo dibujado previamente. Entonces, aquí, si le doy una vez la M, me va a aparecer la parte de dibujar segmentos de rectas perpendiculares. Aquí, paralelos tangentes. Y ahora, si le vuelvo a dar M, va a aparecer un arco que va a ser tangente, un arco de circunferencia que va a ser tangente al segmento anterior. Ahí lo tenemos. ¿Ok? Aquí en esta parte es importante saber, fíjense, imagínense que yo quisiera dibujar aquí 90 grados, ¿no? Que el arco sea de 90 grados.
Hacerlo así manualmente difícilmente va a estar con los 90 grados y a lo mejor después tengamos que hacer la restricción por otra forma. Ahora, cuando estamos en el modo de arco, ¿sí? Aquí ya como estoy aquí, si mantengo presionada la tecla control y muevo el cursor, entonces va a empezar a moverse de 45 en 45 grados. Y esto es bien útil porque aquí justamente tengo, por ejemplo, 90 grados, ¿sí? Bueno, ya ahora la otra parte, ¿cuál es? Ya tenemos perpendicular, tangente, segmento tangente, arco tangente y ahora el siguiente modo, voy a darle M, el siguiente modo es arco perpendicular, normal. Una es a la izquierda y otra es a la derecha. Vamos a ver qué significa eso. Si le doy aquí M, ahí está tangente, la tercera vez, y si le vuelvo a dar M, va a cambiar a ser otro arco, pero esta vez normal, perpendicular a lo que teníamos previamente. Digamos aquí, fíjense que estos dos arcos, el anterior y este, tienen las rectas tangentes en los extremos, son normales. Entonces, así es, vamos a decir, el arco en una dirección, digamos, ahí sería izquierda, ¿sí? Y si le vuelvo a dar, sería derecha, ¿está? Y otra vez, como les dije anteriormente, podemos mantener presionado control y variar, ¿sí? El ángulo del arco de 45 en 45 grados. Vamos a dejar aquí en 45 grados acá, y le damos un clic. Ok, lo otro, a ver, para acá el derecho y el izquierdo. Bueno, vamos a hacer el izquierdo simplemente para completar. Aquí tenemos uno para acá, derecho, y aquí tendríamos el izquierdo. Entonces le damos un clic. Ok, esto que está acá, una vez que tenemos esto listo, si le damos con el botón de la derecha, nos liberamos de hacer esta polilínea y podemos empezar a hacer otra. Y si lo volvemos a dar, liberamos. Bueno, eso es lo que les tenía, un video bien corto, pero a mí me parece que esto es súper, súper útil, es cómodo. Entonces, si alguien está dibujando, por ejemplo, quisiera dibujar, voy a terminar esto. Digamos que queremos dibujar un rectángulo, pero que tenga las esquinas redondeadas. Ya hay una herramienta para eso, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Un rectángulo redondeado, pero digamos que queremos hacer solo una parte, ¿no? Entonces nos podemos ir a la polilínea, empezamos de aquí para acá, fíjense que ahí está horizontal, no tiene que ser horizontal, le damos un clic y ahora nos venimos para acá. Y ahora, fíjense, voy a hacer esto redondeado, vengo para acá y ahora utilizo lo de mantener control, ahí está a 45 y a 90, ¿está? Ahí le damos un clic y podemos seguir, ¿está? Fíjense que aquí estamos en la parte de tangente. Podemos colocarlo, por ejemplo, allí. Y ahora venimos para acá y otra vez M, M, M. Y aquí utilizamos, como les digo, control y hasta que llega a 90 y lo tenemos. Digamos aquí otra vez, por ejemplo, aquí. Y ahora yo voy a terminar esto simplemente para terminarlo. Aquí voy a mantener control presionado. Que aquí. Lo que pasa es que este glass, me echa broma, sí me acerco mucho a este lado. Entonces aquí control y voy moviéndome de 45 en 45. Ahí lo tengo. Me vengo para acá. Voy a dejarlo aquí, por ejemplo. Y ahora voy a quedar. Ja. Bueno, allí le di dos veces el clic. Voy a dejar esto hasta ahí. Hasta ahí. Yo creo que la idea está lista. Está explicada. Entonces. Bueno, mi invitación es a que usen esta polilínea. Es posible que al principio no sepamos la secuencia, pero eso no importa porque le vamos dando a la letra M y obtenemos el modo que queremos. Y si recordamos utilizar control, podemos hacer estos arcos, por ejemplo, bueno, en unidades de 45 grados, 45, 90, ya se vamos. Bueno, ahora sí, esto es todo. Si este video les ha gustado, entonces, ya saben, como siempre, los invito
a que se suscriban al canal, a que le den like, a que compartan, que le den a la campanita para que YouTube les avise. Y bueno, pásenla bien y nos vemos en un siguiente video. Saludos y hasta luego.